Así es como se hace, caballero, la tortilla en Cuba. Tenedor, plato en mano y muévela. Hola, mi gente, ¿cómo están? Mi gente, en el videito de hoy no va a ser ríete conmigo, sino cocina conmigo, MasterChef Cuba. Les voy a enseñar qué se cocina, qué se almuerza en la cocina de Cuba. Específicamente, qué es lo que estoy almorzando yo últimamente. Les voy a enseñar todo lo que se almuerza hoy en Cuba, mi gente. La cosa está cara, la cosa está pasada de los elementos, pero tenemos que vivir, tenemos que comer. Así que si este contenido te gusta, te divierte, te entretiene, te da hambre, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comencemos. Ríete, 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 ríete conmigo. Ríete, 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 ríete. Ríete conmigo, vamos. Bueno, caballeros, les muestro que hice arroz para dos personas, mi hermano y yo, que somos los que vamos a almorzar hoy aquí. Aparte, tenemos que sacar la cuota, los mandados del mes, porque ya no hay arroz. Está muy caro el arroz y, bueno, hay que sacarlo. Y ahí hice arroz para dos. Déjame moverlo un poco. Está un poco duro, caballero. A ver, deja que ustedes vean. Aquí hay arroz para dos, caballero. Se me secó un poco, pero está bien. Lo hice perfecto. Mira cómo se empaña. Cómo se empaña la cámara. Ya. Aquí lo que queda es para dos personas. Mis padres hoy no van a almorzar aquí, por eso hice arropado. Ya, todo listo. Lo segundo, mi gente, es que estoy calentando los frijoles. Frijoles negros, potaje negro, con todo y de la ley. Lo estoy calentando porque esto lo hice ayer, pero bueno, hoy ya para el almuerzo es calentar los frijoles y el arroz. Ya por ahí tenemos lo principal en la mesa de cubano, arroz y frijoles, caballero. No conocemos más nada que no sea arroz y frijoles, la verdad. ¿Para qué te voy a decir? Por aquí ven mi cocinita, ya se la enseñé, pero se las voy a enseñar. No vamos a usar nada de esto hoy, porque bueno, no hace falta. Aquí le hice una carnita al perro, una carnita de bofe, que ahorita se la voy a ir sacando. Bueno, déjame sacársela ahora ya, que ya está. Ya, miren ahí. El bofe para el perro, déjame que coja aire. Para que se fríe un poco. Lo tenemos él ahí ya esperando el almuerzo. Bueno, mi gente, lo que se calienta, los frijoles y el arroz, voy a hacer lo principal, el plato fuerte. Pollo en embrión, como dice el cubano, huevo. Ok, coge para acá. No se dejen engañar. Esta cosita cuesta 35 pesos. Miren el tamaño de esos huevos. Cubano. Un cartón está 800, 900 y hasta 1000 pesos. Mi gente, lo principal, a ver, miren, lo voy a hacer en el gas. Esto se hace, a ver, solamente cogemos el gas para caso de emergencia cuando no hay corriente. Pero bueno, en lo que se calienta los frijoles, lo vamos a hacer en el gas. Aquí buscamos la manteca para eso, porque aceite, como vemos, no hay aceite, están los pomos vacíos y está muy caro, caballero. Para hacer lo que voy a hacer, no se hace falta mucha manteca. Con esto da y sobra para hacer una tortilla, que es lo que voy a mostrar hoy. La ponemos aquí, ya ves, como ven, lo ponemos para acá para fregar ahorita. Y el huevo, mira cómo hacemos. Así es como se hace, caballero, la tortilla en cubo. Tenedor, plato en mano y muévela. No sé cómo se hace allá, si es con una batidora. Y una pizquita de sal. Y seguimos moviendo.
saben, mi gente, eso es una tortilla. No le echamos queso, no le echamos jamón, porque bueno, no hay, sencillamente no hay. La verdad, claro, el tremendo calor, pero ahora procedemos a virarla sin que nos quememos. Especial. Miren cómo quedó por el feo. Especial. Ahora la viramos ya. Todo muy sencillo, a ver. Recuerden, coge el gas para que esto sea rápido. Esto es cuando haya apagón. Porque si no, no comemos. Ya después, esto va ahí. Ya apago. Botamos el cascarón. Y ya, mi gente, ya tenemos lista la tortillita. Solo con huevo y sal, más nada. No tenemos queso, no tenemos jamón, no tenemos chorizo, no tenemos nada. El refrigerador, mucho pomo de agua, la leche, la manteca y los huevitos de la tienda, más nada. Y arriba, poquito de carne. Bueno, cabrón, lo que se hace todo, que se calienta, lo que todavía no se ha calentado porque es muy lento. Los frijoles les voy a servir al perro, a Loki. A ese muchacho que está ahí, que tiene tremenda hambre, se le ve. Bueno, cabrón, para el nené de papi, es fácil. Un poquito de arroz. Poquito, porque bueno, él le gusta el arroz. Oh, aguanta, no le calenté el caldo. Espérate, caballero, el caldo de él, que a él le encanta eso. A él le encanta esto, mi gente, este caldito. Yo se lo pongo aquí también. Y se lo caliento en un minuto, eso se calienta rápido. Es un caldo de pollo con sustancias y cositas de pollo, ¿eh? Eso le gusta a él. Y aquí está lo que le encanta. Esto. El bofe. Esa es la cajita que nosotros le damos a acabar. Damos en dos vitecitos. Para que haya muela. Con eso, ahora yo se lo ripeo. Eso y el caldito. Y él la almuerza hoy bastante bien. A mi gente, y le echamos la carnita, mírenla ahí. Ahora yo se la pico un poco, le echo el caldo arriba y especial. Y eso es lo que almuerza. Ya el caldo se hizo ya, mira. Ya con eso. El almuerzo. Ya los frijoles, miren cómo está, ya está caliente. Así que vamos a desconectarnos de los míos. Perfecto. Nada, mi gente, eso, ¿eh? Ese es el bofe con arroz. Y ahora procedemos a echarle el caldito de pollo. Déjame sacarle unas cuantas cositas para echarle. Cosas que a él le gusta. Como este. Ahora miren cómo se lo bebe. Bien. Llega ahí, reconoce y dice, bueno, a comer. Bueno, mi gente, ahora seguimos nosotros a hacer mi almuerzo. El que come el cubano. Hoy en día, la mayoría de los que está comiendo esto, hay muchos que comen hasta menos. Pero vamos a ver. Yo nací y crecí viendo la sombrilla amarilla Marcolina. Nada de lo que decía Marcolina se podía hacer en una casa, porque no sé dónde ella sacaba la canela, todas esas cosas que hacía, la línea pan, no sé. Bueno, mi gente, como es para dos, hay que reducir un poco la cuota. Las cucharadas, la no de fumar ahora tengo. Ahí está para mi hermano. Ya, ya. Con esto tengo yo. Con eso, almuerzo yo feliz y contento. Vamos a hacerle los potajes frijoles. Miren. Pues está caliente. Déjame coger una herradera. Todo muy rico. A ver, se embarró un poco. Canta ahí lo que es eso, los ajicitos, me encanta, tengo que echarle. Bueno, caballeros, ya tenemos nuestro platico de arroz con frijoles y falta la tortilla. Mírenla ahí, nuestra tortillita, vamos a mirarla para que se vea bonita. Ah, perfecto. Ah, una cosa que no les dije, que se las voy a enseñar, por lo menos a mí, no me puede faltar esto, el plátano de fruta. Está caro también, pero me encanta almorzar e incluso hasta comer con plátano de fruta. Y bueno, mi gente, esto es el almuerzo de un cubano. Arroz, frijoles, tortilla y plátano de fruta. Ustedes dirán que eso es algo muy sencillo, pero caballero, está cara la cosa. El arroz está a 40, 50 pesos.
los frijoles a 60 pesos. El plátano, la mano está a 20 pesos y el huevo está a 800, 900 mil pesos el cartón. Y una cosa fundamental que no debe faltar en la mesa de un cubano es el vaso de agua. Nuestro líquido. Una cosa muy importante, si usted se queda con hambre al comerse este plato de comida, sencillo, tome agua, siga tomando agua. No dejes de tomar agua y verás que el hambre se le va a quitar en Cuba. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, mi gente, ya acabamos de almorzar. Ahora vamos a proceder para que todo sea limpio. Para ayudar a mami y no cuando venga el trabajo no vea la loza sucia a fregar el plato de comida. Mi gente, la verdad fue un almuerzo sencillo. De verdad que sí, fue un almuerzo bastante sencillito. Pero la verdad les digo, muchos cubanos hoy en día no están... A ver, hay muchos que almuerzan mejores. Pero la verdad te digo que la mayoría no están ni almorzando. Muchos no almuerzan. O almuerzan un pan con refresco y ya. Así que se puede decir que soy un privilegiado. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Mi hermano todavía no ha llegado. Así que cuando venga tendré que hacer lo mismo que ustedes vieron. Tengo que volvérselo a hacérselo a él. Para, bueno, ¿sabes? Para que almuerce calentico. Ya ustedes saben, si les gustó, deja un like. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para ver nuevos videos. Caballeros, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, estoy como Ríete Conmigo. Y caballero, una cosa que se me, hasta que se me olvide. Cambié mi cuenta de Twitter. Búscala como Waldi96, pero no es la misma que ya yo tenía. Es otra que hice nueva porque sencillamente pasó una cosa que se me olvidó. Se me olvidó la contraseña. Así de fácil. Nada, mi gente, ¿qué ustedes creen de cómo almuerzan, cómo se come, cómo se vive aquí en Cuba? Hoy, 2022. Recuerden dejar ese gran like. Nos vemos en un video en estos próximos días. Los quiero. Chao. Ríete, 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 ríete conmigo. Pipo, si ya tú comiste, ¿qué haces aquí? A ver, miren, caballero, ya él almorzó y bueno, comió esta carne. Y mira, al lado mío, buscando más. Le da hasta pena, pero miren. Se come esta tortilla. Carajo, esta.